La importancia de cambiar el discurso en la experiencia que hemos tenido en el seminario sobre cómo pasar de los cuentos del patriarcado a las narrativas de emancipación, pues es de vital importancia, porque es reconocer el cambio que atraviesa el cuerpo en nuestras vidas al ir estudiando juntas, al ir encontrándonos juntas en el diálogo y sobre todo también en la acción para con otras mujeres de nuestra propia ciudad. Entonces, definitivamente, si el discurso no cambia, entonces no da cuenta de lo que está ocurriendo en el pensamiento. Y aquí hago colación a la teoría pedagógica que sustenta nuestro seminario, que es la teoría histórico-cultural, en la cual pues el pensamiento y el lenguaje son un todo en la expresión misma de cada sujeto y sujeta cuando deviene históricamente activos. Entonces, cuando el pensamiento va cambiando por la comprensión en la interacción que tenemos en el seminario al estar juntas, reflexionando qué cuentos nos contó el patriarcado y entonces qué nuevas narrativas queremos nosotras hacer vida en nuestros cuerpos, pues pasa necesariamente por el lenguaje. Entonces, yo creo que el pensamiento y el lenguaje son dos caras de la misma situación. Cuando estamos pensando y nos atrevemos a expresar aquello que cambió, incluso como sorpresa, claro que tiene que ver con un nuevo manejo del lenguaje. Y ese lenguaje pues va a dar cuenta de los cambios que hubo en nosotras en el momento de interactuar y de dejarnos tocar y de dejarnos sentir y sobre todo de irnos construyendo como sujetas históricas que ya no se ven en un espejo que el patriarcado les dejó, sino más bien que toman el espéculo para mirarse desde dentro y desde ahí junto con todas ir creando nuevas narrativas de emancipación. Muchas gracias.